La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos Días, Buenos Veracruz. Días Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, desde la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org. Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos usted. Estamos en las redes sociales a través de Twitter arroba Gaceta Tele y en Facebook La Gaceta TV. Síganos, escríbanos, coméntenos, díganos usted qué quiere saber. Nosotros estamos siempre a la orden de usted. Este portal informativo es de la sociedad civil, es de usted que navega con nosotros. Nos hace favor de estar siempre en nuestras ediciones pendientes y de alguna manera muchas gracias. A toda nuestra cobertura en la República Mexicana, muchas gracias, te debo los reportes de varios estados de la República, de distintas ciudades muy importantes, de distintos municipios, de otros también de los mismos estados de la República. Muchas gracias a todos ustedes, siempre muy generosos de su parte. Gracias a todos aquellos que me han hecho favor de escribirme, allá los que están al otro lado de la frontera de los Estados Unidos. Aquellos que fueron en busca del sueño americano y que de una u otra manera pues están trabajando en distintos condados y en distintas ciudades de la Unión Americana. Muchas gracias y les estamos dando puntual respuesta a todas y cada una de sus misivas, sus cartas. Nos dan pues, entusiasmo, nos alientan para seguir adelante en esa tarea que no es nada fácil. Es una tarea en la cual nos hemos echado a cuestas, sobre todo para practicar un periodismo que esté acorde con los tiempos, un periodismo al servicio de la sociedad civil, un periodismo que emerge de lo que es la magia del siglo XXI, del Internet. Aquí estamos con ustedes en este portal informativo, como ha sido costumbre nuestra. Nuestro corresponsal de Baja California, Miguel Rojas Salazar, se encuentra de vacaciones, motivo por el cual usted no ha podido contar con sus colaboraciones. Y Mucio Cárdenas ha tenido problemas serios en la cuestión laboral, donde presta sus servicios y no le permite el tiempo a estar a Mucio con nosotros, pero es una gente de primer nivel, una gente muy calificada, siempre muy pendiente, y sus columnas pues están aquí en este portal, ahí usted puede leerlas, y bueno, siempre estamos acostumbrados a poder dialogar con Mucio sobre los problemas que agitan y conmueven aquella región sureña, allá en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés, Las Chuapas, todo lo que es representan los Tuxtlas, Ecatemaco, toda la zona sur que son altamente politizada y que en este momento se encuentra de efervescencia política, pues ya tenemos encima las candidaturas de quienes aspiran a la mini gubernatura de los 2 años, y ya ve usted en su recorrido que ya empezarán las campañas ya formalmente de acuerdo al calendario oficial a partir del día 3 de abril. A partir del día 3 de abril, Héctor Yunes Landa y la alianza que lo apoya estará ya haciendo su recorrido por la geografía veracruzana. De igual manera, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, apoyado por la alianza opositora PAN-PRD en todo el estado de Veracruz, quien en este momento quiero decirle a usted que encabeza las encuestas que nos han hecho llegar por distintas partes y distintas casas encuestadoras. Miguel Ángel Yunes va arriba con 27 puntos y le sigue abajo el candidato del PRI, que es Héctor Yunes, y sacándole pues 10 puntos de ventaja arriba a Héctor
Miguel Ángel. Y en tercer lugar está ahí Cuitláhuac García, el ingeniero Cuitláhuac García, diputado también, que va a buscar la gubernatura por el partido de Morena. Y uno que no hace ruido, pero que además lleva una campaña muy metódica, una campaña muy penetrante, es Armando Méndez de la Luz. El licenciado Armando Méndez de la Luz, que tiene una gran trayectoria política, fue alcalde de la ciudad de Jalapa, diputado local federal y así al mismo tiempo senador de la República, funcionario federal, es una persona seria y está por el Movimiento Ciudadano, ha hecho un recorrido de gran penetración, no hace mucho escándalo, ni mucho ruido, pero cuidado, porque en el momento que arranquen ya oficialmente las campañas, cuidado, porque se les puede ir a los dos contendientes fuertes. Bueno, pues este es el panorama que se puede contemplar a estas alturas, no podemos decir oficialmente cómo está, pero las informaciones son esas que se están dando en los medios informativos. Claro, yo quiero decirle a usted que ya en el PRI pues hay una gran división que más adelante le voy a platicar a usted, le voy a dar una información del sector mayoritario del PRI. Bueno, esto ya es una información que se la voy a dar, que realmente debe ser de enorme preocupación para el candidato del PRI, Héctor Yunes Landa. Bien, vamos a empezar con la información nacional. Bueno, como usted recordará, esto ha causado una gran controversia y un gran escándalo, pues a nivel nacional y sobre todo entre la clase política mexicana, sobre todo entre los líderes de los distintos partidos políticos, entre senadores, diputados, entre gente que está en la iniciativa privada, en la banca, en todas partes. Ay, se ha comentado mucho esto. Xóchitl Gálvez balconea a asistentes a la megafiesta del jefe Diego Fernández de Ceballos. La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, transmitió desde Periscope unos minutos de la fiesta de cumpleaños del ex candidato presidencial y ex senador del Partido de Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, conocido como el jefe Diego, celebrada el fin de semana pasado en Querétaro. En el video que la funcionaria subió a internet, se ven personajes como el empresario Carlos Slim, imagínense, el hombre más rico del mundo, ¿no? Don Carlos Slim, ahí. A los expresidentes, ¿cuándo se podría pensar que pudieran estar juntos partiendo en una mesa? Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, y don Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional. Bueno, todo esto más, usted lo va a ver en estas imágenes que se presentan de Periscope por Xóchitl Gálvez. Adelante. Aquí, en la fiesta de jefe Diego, hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarlo. ¡Saluda, Periscope! Hola. A ver, un saludo a Periscope. Ah, no. ¿Qué pasó, doña Periscope? ¿Ya cómo está usted? ¡Ah, caray! Nos estamos portando bien, ¿eh? Para que no haya ninguna duda. Aquí están todos expresidentes. Oye, Xóchitl. El techo perredice está estacionado en doble fila, mira. Oye. Aquí está todo mundo. A ver, saludos al Periscope. Gracias. ¿Estás con tu tu Periscope me la pela. No, oye, Ruten Volkswagen, párale. Saluda al Periscope. No, saludo a Von Ruten Volkswagen.
Yo estoy como secretario de la conferencia de la Mexicana. A ver, bueno, Castañón, saluda al Periscope. Estamos en Periscope, muy bien. Periscope, ¿qué vas a hacer? Oye, Xochitl. Sergio. Mi querido Sergio. Sergio, ¿qué habla? Yo me lo aprendí. Mira el perico. Yo me lo aprendí. Acá está el gobernador. Un saludo al perico, gobernador. A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México. Xochitl Gálvez. Bueno, está aquí en grande la... Muchos, muchos personajes se dieron a la tarea de visitar. Pero el festejado, ¿dónde anda? A ver, venga para acá. Una foto con mi delegada. A ver, aquí con el Periscope. A ver. Te vi una silla gorda de maravilla, ¿eh? Me echaste mucho su compañero. Lo que te comenté a ti, mi tesoro. Se está como queriendo ir la señal, espérame, claro. Espérame, ahí está. Pero no sé si ya dijo. Ya. No, pero bueno, desde el fin que dice. Bueno, vamos a apagarlo. Dios. Caray, no cabe duda que esta Xochitl Gálvez se la está sacando, pero ya la quieren quemar con leña verde porque esto del Periscope pues ya ha causado cierta irritación, descontento entre quienes han sido protagonistas de muchas pues circunstancias nada agradables. Y bueno, el presenciar esta fiesta del jefe Diego Fernández de Ceballos, con la participación en la asistencia de gente muy calificada, de muy altísimo nivel, pero de primerísimo nivel, pues es como para poderse a pensar de que, como decía, no pueden estar juntos el agua y el aceite. No, hombre, ¿qué va a ser? Es puro bluff, pura grilla, puro agarratontos, no quiero dar otra mala expresión, pero la verdad es de que esta fiesta nos da a entender, para quienes nos dedicamos al análisis político, que en política no son todos los que están, ni están todos los que son, y que la política es la ciencia exacta de las circunstancias. Fíjese usted si no, ya para encontrarse ahí el presidente, expresidente Salinas y Calderón, bueno, pues ya, ya está dicho todo, ¿no? Y bueno, pues también el varo rodó mucho, ya para que estuviera don Carlos Slim y el varo, pero varo grande, ¿eh? No va a usted pensar que andan pidiendo la charola, pasando la charola o pidiendo apoyos para candidaturas, no, no, el varo, pero el varo grande ahí con don Carlos Slim. Bueno, pues don Carlos Slim invirtió aquí en Veracruz, allá en el puente sumergido de allá de Coatzacoalcos, y quiero decirle a usted que la obra está paralizada. Nada más para empezar esta mañana, decirle a usted que pues a veces los ricos también lloran. Bueno, vamos a pasar a otra información. Enrique Peña Nieto reitera compromiso de su gobierno con el desarrollo de los pueblos indígenas. Mire usted, después de esto, yo estuve observando la información que se transmitió por la televisión del presidente Peña, y después se llevó a dos jovencitas y en el avión presidencial y luego en el helicóptero la llevaba a la Casa de los Pinos y a que conocieran México y todo eso. Bueno, este es un acto de mercadotecnia más que una actitud de política social para la penetración ciudadana. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues se debe que hace 3 días el periódico Universal publicó una encuesta de la aceptación ciudadana al presidente de la República y anda hasta abajo el presidente, no alcanza más que 10 puntos. Y eso le tiene a usted una idea que el presidente pues, está muy desesperado, ¿no?
Bueno, le voy a dar a usted la información. Dice que al atestiguar la firma de un convenio entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Fundación Patrimonio Indígena MX, presidida por Miguel Bosé, el presidente Enrique Peña aseguró que la misión del gobierno de la República es que todos los niños y niñas puedan hacer realidad sus sueños y por ello su administración ha rehabilitado 201 albergues de los 1.314 existentes, donde se les proporciona educación, alimentación y vivienda a menores de edad de varios estados del país. Nos informa 11 Noticias. En México, solo 5 de cada 10 niños y jóvenes indígenas asisten a la escuela. Como Fátima, indígena yucateca que cursa el sexto semestre de bachillerato en una de las 1.314 casas del niño indígena del país. Ella le expresó sus aspiraciones al presidente Enrique Peña Nieto. Señor presidente, todos queremos seguir estudiando y cumplir nuestros sueños. Yo quiero ser ingeniera civil para estar preparada y así algún día poder ser presidenta de mi municipio, ser gobernadora de mi estado y, ¿por qué no?, ser presidenta de la República. Me estaba preguntando, ¿cómo es la Ciudad de México? ¿Cómo son los pinos? Porque no conozco México, no conozco la ciudad, no conozco tampoco los pinos. Te voy a invitar, Fátima, hoy. Hoy se va a ir conmigo, me la voy a llevar, si me lo permiten, para que me acompañe en el vuelo de regreso a la Ciudad de México, conozcas un poquito la ciudad y regreses nuevamente y aquí les platiques a las niñas y niños de este albergue tu experiencia allá en la Ciudad de México. En Mascañú, Yucatán, el presidente entregó la casa del niño indígena Cecilio Chi, que fue remodelada, y aseguró que su gobierno está comprometido para garantizar el desarrollo de los niños y jóvenes indígenas. Esa es la misión del gobierno, que ustedes, niñas y niños, hoy y mañana puedan hacer realidad sus sueños, todo lo que se propongan llevar a cabo. Entender, atender y servir a nuestros pueblos indígenas es nuestra convicción. Para el mejoramiento de estas casas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmó un convenio con la Fundación Patrimonio Indígena MX, que contempla acciones de rehabilitación, equipamiento y proyectos productivos en 4 de las 35 casas de Yucatán. En un modelo que le permita a niñas, niños y adolescentes romper los círculos que producen la marginación y la pobreza a través de su formación productiva y la preservación de sus prácticas culturales. En esta administración se han remodelado 257 casas del niño indígena, donde se ofrece alimentación, hospedaje, atención médica y apoyo educativo a 75,000 niños y jóvenes indígenas. 11 Noticias. Carla Contreras. Pues fue un acto, si usted quiere, de relevancia para el sector indígena, pero no de la penetración que se quisiera realmente. Esto está manejando desde el punto de vista elitista. Más que todo, los verdaderos indígenas son los que están olvidados y abandonados a su suerte los grandes cinturones de la extrema pobreza, de la miseria y de la pobreza. Bueno, pero así están las cosas. Ahora, mientras tanto, yo quiero decirle a usted que después de este panorama donde la Universidad Veracruzana pide se les paguen adeudos, las universidades públicas y sus recursos en la mira no rinden cuentas ni tampoco transparentan el uso de los recursos que reciben. Las universidades públicas están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación por las irregularidades detectadas en sus cuentas. Es un reporte de Indigo Media. La mayoría de las universidades públicas en México operan con números rojos. No hay dinero que les alcance. Se han convertido en barriles sin fondo de los recursos públicos federales. Prueba de ello es que al menos 15 de las 34 universidades públicas estatales que operan en el país reciben fondos extraordinarios para el saneamiento financiero que les permita seguir en operación. Solo en 2015, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la Federación aportó recursos adicionales por más de 2.146
6 millones de pesos para solventar deficiencias presupuestarias de algunas universidades estatales. Para las universidades rescatadas financieramente, no fue suficiente el monto inicial asignado, que osciló entre los 2.650 millones y los 5.900 millones de pesos. La mayoría de estos fondos fueron provenientes de los propios gobiernos estatales, los que en su totalidad se destinaron al pago de nóminas, contratación de servicios o ejecución de obras que no se clarificaron en los informes entregados a la Auditoría Superior de la Federación. La opacidad en la que se manejan las instituciones públicas de educación superior en nuestro país también salta a la vista en el informe de revisión de la cuenta pública del 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, en donde se hacen serios señalamientos de malos manejos financieros a las principales universidades. De acuerdo a la ASF, tras la revisión de la cuenta del gasto del 2014, la mayoría de las universidades públicas que recibieron de la Secretaría de Educación Pública los subsidios económicos para que se conservara la acreditación de sus programas educativos de calidad fueron sancionadas con observaciones que tiene que ver con la falta de transparencia en el manejo de los fondos federales, con presupuestos parchados, recortes en los planes de estudio, amagos constantes de huelgas y paros laborales por los sindicatos universitarios. Durante el 2014, según reporta la ASF, la SEP aprobó 1.895 de los 2.100 proyectos educativos presentados por las instituciones de educación superior para formar nuevos profesionistas. Bueno, pues ahí va a haber otro problema muy serio, porque aquí en Veracruz, pues ¿qué le va a auditar la Auditoría Superior de la Federación a la UV cuando la UV está haciendo reclamos de 2.070 millones de pesos y sobre todo, pues, dinero que no se le ha depositado, dinero que no le han pagado, solamente pues le dieron un abono de 40 millones de pesos y eso no lo resuelve? Yo creo que cuando vengan los de la Auditoría Superior de la Federación, va a haber ahí algún problema muy serio. Serio, 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 no sé, cada día nos vamos hundiendo más en deudas, pues no reconocidas, y en deudas aún no han sido posible pagarlas. Es decir, el gobierno del estado prácticamente está quebrado. Bueno, pues mientras tanto, en el panorama estatal, lo que yo le decía a usted, y hay una rebelión interna del PRI veracruzano, una rebelión interna de parte del sector mayoritario del PRI, que es el sector campesino. Y bueno, pues esto tal vez tiene toda la razón del mundo. El dirigente estatal de la CDC, Juan Carlos Molina Palacios, demandó al PRI candidaturas para mujeres y hombres del campo para la diputación local por el principio de mayoría relativa y por la vía plurinominal para integrantes. El líder cenecista señaló que las candidaturas a la diputación local se las reparten los mismos grupos de siempre, que tienen secuestrado al partido en la entidad veracruzana. Juan Carlos Molina Palacios aseguró que los cenecistas son leales al PRI, sin embargo, advirtió que somos mansos, no mensos, para que se les excluya de las candidaturas. No es posible, y no estoy de acuerdo, que las posiciones se las repartan los mismos de siempre, quitándole la oportunidad a hombres y mujeres leales al partido y al pueblo. Hombres, mujeres que no usan el chantaje para lograr su propósito, que somos leales también, pero que no se equivoquen, somos mansos, pero no somos mensos, subrayó. Molina Palacios dijo que la inconformidad se hizo saber al dirigente nacional de la CNC, Manuel Cota Jiménez, pues insistió que los cenecistas también tienen derecho a candidaturas a la diputación local. Bueno, mire usted, sobre esto, tiene razón Juan Carlos Molina Palacios. Ya me apeño, disculpen ustedes, esto se pega mucho. Le quiero decir que tiene razón el líder de la CNC en Veracruz, porque las candidaturas a diputados locales ha trascendido que están siendo subastadas por el delegado del Comité Nacional, el delegado regional, el tamaulipeso Manuel Cavazos Lerma. Es decir, las diputaciones están siendo subastadas, y quien cubra la cuota
de inscripción será aceptado y que habrá que pasar el otro filtro. Pero se dice que la cuota de ingreso es millonaria, es decir, si usted quiere ser diputado o diputada, tiene usted que entrarle con su cuerno, pero se habla que es cantidad millonaria, que no va a usted a pensar que nomás le dan a usted atole con el dedo y pasa usted a dar su cuota, que sean 50 o 100 pesos, no, aquí se habla de millones de pesos. Pero lo grave de este asunto es que quien viene manejando todo esto es el delegado regional del Ejecutivo Nacional del PRI, Manuel Cavazos Lerma, quien no le hace caso a nadie. Va, del gobernador habla pestes, Cavazos Lerma, y se fue a instalar a todo lujo allá en Veracruz, el señor en conocido hotel, en una suite de todo lujo, allá despacha, el cabrón nunca viene aquí al PRI estatal, no le consulta nada al candidato ya oficial del PRI sobre las candidaturas, es decir, lo ignora, y Amadeo, pues Amadeo no cuenta, Amadeo y nada para el delegado es lo mismo. Entonces, el quien manda y ordena ahorita aquí en el PRI se llama Manuel Cavazos Lerma, él es el que tiene la encomienda del Comité Ejecutivo Nacional de llevar a cabo pues esta sucesión gubernamental para la mini gubernatura, las 30 diputaciones locales y 20 plurinominales. Esto indiscutiblemente ha creado un malestar, un disgusto. Ahí tiene usted a Manuel Cavazos Lerma, que fue gobernador de Tamaulipas, viene arrastrando una estela vergonzante de corrupción, y el PRI, pues el PRI no se da cuenta si fueron corruptos o si son corruptos, eso los ponen en el panorama político, y ahí tiene usted por qué el PRI está condenado a que de esta elección, pues realmente la gente no vaya a sufragar a su favor. Esto es lo que se ve y lo que se siente. Ahora mire usted, empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Cefiplan, tomaron las instalaciones de la dependencia en protesta por la falta de un bono. ¿Y qué tenían programado para esta quincena? El pago del bono por recaudación que consiguió personal sindicalizado, pero no se vio reflejado en las cuentas de los cerca de 500 empleados, por lo que cerraron los accesos y aseguraron que no abrirían hasta que los incentivos sean depositados. El director de administración, Eduardo Contreras, dialogó con los empleados y pues el secretario de finanzas se encuentra en la Ciudad de México, no ha podido dar una explicación porque realmente no conoce el problema de fondo. Mientras tanto, en el panorama internacional, esta noticia es muy importante, Hillary Clinton y Donald Trump ganaron en Florida, Rubio se retira. Debido a que tanto en juego, el que se conoce como el tercer supermartes en una noche crucial en la contienda presidencial del 2016, nos informa la agencia EFE. Donald Trump noquea en las primarias presidenciales republicanas al senador por Florida, Marco Rubio. Tras la derrota en su estado natal, Rubio tuvo que abandonar la carrera presidencial, de forma que ahora las esperanzas del Partido Republicano se centran en el gobernador de Ohio, John Kasich, que logró arrebatar este estado a Trump. Aunque la derrota de Ohio suponga un duro golpe para Trump, el millonario sigue a la cabeza y se llevó la victoria en 3 de los 5 estados que celebraban las primarias, Florida, Illinois y Carolina del Norte. Ted Cruz, quien había concentrado la mayoría de sus esfuerzos en Missouri, Illinois y Carolina del Norte, quedó en segundo lugar detrás de Trump en los dos últimos estados. Este escenario, que no se produce desde 1976, daría a los delegados la libertad de voto y abriría las puertas a que surgiera un nuevo candidato que no haya participado en las primarias. En la carrera demócrata, Hillary Clinton se afianzó como favorita. Ganó en Florida, Illinois, Carolina del Norte y Ohio, lo que supone un fuerte golpe para su rival Bernie Sanders. Bueno, pues ya después de este supermartes se vinieron ya los comentarios, los cronistas, los editorialistas más importantes, más destacados en la Ciudad de México, los comentaristas de la televisión,
pues ya todos coinciden en que Donald Trump va a ser el candidato republicano, el candidato que sea a la presidencia de la República de los Estados Unidos, que se enfrentará a la señora Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Pero lo que pasa es de que hay una seria preocupación, y una de verdad muy seria preocupación, si Donald Trump llegara a ser el presidente de los Estados Unidos, las relaciones de México con Estados Unidos se pondrá de distinta forma y de distinta manera. Ya ha hecho algunos anuncios descabellados Donald Trump, y esto pues debe ser una gran preocupación para todos los migrantes y para todos aquellos latinos que de una u otra manera radican ya en Estados Unidos por las acciones que como presidente ya en funciones tomara Donald Trump si llegara a ganarle a Hillary Clinton. Sin embargo, existe el optimismo de que la señora Clinton gane la elección presidencial, tal vez por muy cerrado margen, pero al final se le vaya a imponer a Donald Trump, porque sería catastrófico, escúchelo usted, no da más para nuestro país, para México, para el mundo entero. Este cuando ya ve usted que se aloca cuando sube a una tribuna, y bueno, como el dinero, sabe usted qué es lo que hace, este señor como es archimillonario, no le interesa en una manera cometer agravios en contra de la gente, sino que el señor tiene la terrible obsesión de ser presidente de los Estados Unidos y le tenga que meter el billete que sea, pero que el capricho lo quiere sacar adelante. Sin embargo, esta decisión tomada por Donald Trump para que llegue a la silla presidencial de la Casa Blanca, bueno, pues yo le quiero decir a usted que es un verdadero problema de gran preocupación para las relaciones con México, sobre todo porque Donald, desde que se lanzó a la búsqueda de las aspiraciones del proselitismo político norteamericano, puso a México en la mira, y se habla de la construcción de ese muro, que lo dice Donald Trump, que lo pagarán los mexicanos. Sin embargo, todo es una polémica muy seria, hay que ir viendo el problema ya con más seriedad. Quienes no le daban, pues no, pues está loco, no va a alcanzar. Pues mire usted, dicen que el mundo está hecho de locos, y ya ve usted lo que está pasando con Donald Trump, quienes no le daban la más mínima oportunidad de querer estar en las boletas electorales, se va a llevar el chasco de su vida. Donald Trump se ha ganado en distintos estados de la Unión Americana y con una gran aceptación por parte de los republicanos. Veremos qué pasa en esta elección de los Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes para estarle informando a usted en forma puntual. Ahora, ¿quiere usted ver cómo nos va a tratar el clima? Persistirá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la entidad veracruzana. Cielo nublado se observa sobre Tamaulipas y norte de Veracruz, debido a la entrada de humedad proveniente del Pacífico. En el resto de Veracruz domina cielo despejado. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, le está usted informando sobre la presencia de este posible sistema frontal sobre todo lo que es la frontera norte de la República. Sí, se sigue acercando a nuestro territorio y esperaremos que tome esa posición en las siguientes 18 horas. También se observa la entrada de nubosidad hacia el occidente y todo el norte de la República Mexicana, y esperaremos algunas precipitaciones ya hacia los estados del noreste, junto con la inestabilidad que estará provocando este sistema frontal, que es muy probable darle el número del 48. El resto del territorio continúa con temperaturas muy elevadas. De hecho, se sigue recuperando la temperatura en la mayor parte del centro, del sur principalmente, del sureste y la península de Yucatán. Y si estamos hablando de temperaturas, ve usted, 36 en Hermosillo, 29 en Chihuahua, 28 en Ciudad Juárez, 29 en La Paz, 28 en Mazatlán, con un cielo despejado. La Gaceta TV. TV. Todas las voces.
Pues es miércoles, ya llegamos a lo que son las noticias más importantes de las últimas horas, como que nos estacionamos un poco. Hay muchas noticias de nota roja, muy lamentables, sobre todo, muy desesperantes para la comunidad veracruzana, pero nosotros en este portal no manejamos nota roja y por lo tanto pues no podemos estar informando a usted. Pero sabemos de enfrentamientos, de levantones, de crímenes, de cosas que tienen un desasosiego a la sociedad veracruzana. No se vaya usted, yo le tengo un tema muy importante. Mire usted, después de la marcha universitaria, que pues de veras fue única en su historia, se esperaba que la Universidad Veracruzana, con esa presión que ejerció con esta multitudinaria marcha, se le fuera pagado su reclamo de los 2.070 millones. Sin embargo, pues solamente les abonaron 40 millones de pesos. Pero, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo es que la rectora aceptó este abono de 40 millones de pesos? ¿Quién le dijo que lo aceptara? Y esto es la pregunta que surge y que ha venido manejándose en distintos medios de comunicación. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Pues yo le tengo un comentario sobre eso. No se vaya usted, yo voy a regresar con usted. Desde Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. www.lagaceta.org. lagaceta.org. TV. Todas las voces. La rectora fue planchada. ¿Y ahora qué sigue? Después de la marcha multitudinaria universitaria, única en la historia de Jalapa, ante el reclamo de la falta de pagos por parte del gobierno duartista, miles de jóvenes estudiantes, maestros académicos, trabajadores administrativos y la sociedad civil se unieron en una sola voz. Todos somos V. Al frente de los miles de gargantas estuvo la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. A pesar de las inclemencias del tiempo, los marchistas salieron de las lomas del estadio y con firmeza llegaron hasta la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno. En coro de los universitarios elevaron su más enérgica protesta en contra de un gobernador totalitario y arrogante. La rectora, bien plantada y con absoluta firmeza, pronunció un histórico discurso que ha levantado grandes polémicas entre la sociedad veracruzana. Ya en este mismo espacio le había dicho a usted
que el problema de la Universidad Veracruzana, lejos de alcanzar sus objetivos inmediatos de recuperar el adeudo que el gobierno del estado tiene de 2.070 millones de pesos, las negociaciones no habían logrado alcanzar sus objetivos del pago inmediato, a pesar de la gran marcha que tuvo con los pelos de punta a propios y a extraños. Es decir, que el problema de la UV se había politizado, que manos ajenas a nuestra máxima casa de estudios llevaron agua a su molino, desvirtuado el movimiento y aceptando en forma por demás inexplicable un penoso abono de 40 millones de pesos. Un día después, una llamada insistente entra al celular de la rectora. Sara contesta. Sara, sí, es que vamos en camino rumbo a Martínez de la Torre y no hay casi señal. Una voz anónima. ¿Qué pasó? Que dieron 40 millones esos ladrones de los que te debían. Es más bien que le deben a la Universidad Veracruzana. Eso es una burla. Sara, mira, el jueves por la noche me llamó el rector don Víctor Arredondo y me comentó lo siguiente. Sara, vine de San Paulo, Brasil. Ya tengo residencia ahí. Por tratarse del cariño, estimación que le tengo a la comunidad universitaria y por ser miembro de la mesa directiva, además que mi compadre Raúl Arias Novillo, quien tú sabes que ha arriesgado a su propia vida al enfrentarse al cambio, en su momento me apoya y te apoyamos. La voz anónima, sí, pero ¿en cuanto qué? Sara, don Víctor me dijo que cenó con el gobernador Duarte y que fue en Casa Veracruz. El resultado fue que sería con mediador y que depositaría la UV en dos o cuatro partes. Pero hay voluntad. Jamás don Víctor me dijo que el depósito fue de 40 millones. La verdad es que no sé qué pasó. Por razones de secrecía, guardamos el final de la llamada. Doña Sara cayó en la trampa. La mafia encabezada por don Víctor Arredondo había negociado con Javier Duarte a espaldas de la rectora el conflicto financiero, restándole fuerza a la protesta masiva de los universitarios y académicos. Por cierto, como se recordará, que bajo la rectoría de Arredondo fue precisamente cuando se dio el quebranto financiero de la UV, tendiendo como secretario particular al ahora diputado federal el nefasto y corrupto Edgar Espinoso Carrera, mismo de quien se asegura es prestanombre del mandatario veracruzano. En el tenebroso pasado de Víctor Arredondo, quien al verse copado por la causa penal PGR diagonal 99 diagonal 11 por presunto peculado y malversación de fondos, fue girada por el juez correspondiente de la causa y hasta el momento está bajo reserva. De ahí que el exrector huyera del país y se refugiara en un lugar paradisiaco de San Paulo, Brasil. Sonia Sánchez García, la ex esposa del exgobernador Patricio Chirinos Calero, ahora pareja sentimental del exrector Víctor Arredondo y con quien vive en San Paulo, Brasil, doña Sonia también ya tiene residencia brasileña. Lo interesante de todo esto, la gente pregunta, ¿qué hace doña Sonia en la campaña de Héctor Yunes Landa y qué beneficios le va a traer a una candidatura que no levanta ni crece ante una sociedad indiferente y agraviada por un gobernador salido de las filas del mismo partido, el revolucionario institucional? Doña Sonia, dicho sea con todo respeto, está en el lugar menos indicado, sobre todo que cuando fue primera dama del estado, no se recuerda ningún beneficio que haya llevado a los veracruzanos más necesitados. Pero si Héctor se siente complacido, entonces ya está listo. ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le invito para que me escuche usted el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiero
la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted y yo, como siempre, le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.